Chamos, ¿qué creen? Estoy súper contentísima porque me acaba de llegar directamente y de salido del horno de Organic Nails los Crystalline. Vienen ahorita en esta cajita, obviamente, porque vienen directo de la fábrica, pero les quiero compartir lo que traigo. Obviamente, ya esto que está acá lo hemos visto anteriormente, que son los Crystalline. Fíjense. Aquí tenemos el Crystal Blue, el Crystal Green, tenemos el Crystal Red, el Crystal Purple, el Crystal Aqua. Vamos a ver qué sigue, qué sigue, qué sigue. Estoy emocionada. ¡Ay, estoy muy feliz! Me encanta el Crystal Pink. Aquí está. Y tenemos el otro que es el Crystal Orange. Y el protagonista ahorita que está dando el boom completamente, que es el Crystal Yellow. Así que los tengo todos, todos. Y estoy súper feliz de esta gran noticia de que al fin tengo el que faltaba, el color del año, el amarillo. Así que voy a mostrarles un poquito y hablarles de algunas características del producto. Y espero que les guste muchísimo porque yo estoy emocionadísima. Les quiero comentar un poquito acerca de Crystalline, ya que es un gel translúcido semipermanente de color para el arte y el diseño. Ustedes ya habían visto esto, pero a mí me encanta muchísimo. ¿Por qué? Porque ahorita es mucho la tendencia de primavera-verano, mucha gente se va a la playa, mucha gente le gusta la transparencia. Y no solamente es hacer algo transparente, podemos dar efectos. Entonces, ahorita solo les voy a explicar algo muy básico y sencillo del Crystalline, ¿ok? Vamos a utilizar ahorita el color, el Crystal Blue. Y aquí el vástago lo voy a utilizar o voy a empezar a quitar un poquito el exceso de producto. Y le voy a colocar acá el color Blue o el Crystal Blue. Lo voy a aplicar acá. Es que tengo una uñita aquí puesta con tac. Voy a aplicar todos los colores para que lo puedan observar y me encanta muchísimo este color. Les voy a explicar algo. Si ustedes quieren dar mayor intensidad al color, obviamente van a trabajar dos capas. Pero si lo quieren un azul muy clarito, con una sola capa es suficiente. Es dependiendo de lo que ustedes quieran realizar. Voy a llevarlo a curar por 30 segundos y voy a darle una capa de color a todos los tips. Y luego vamos a una segunda para que vean la intensidad que tiene los Crystalline con una segunda capa. Ok, mis chamos, miren, aquí ya tengo listo todos los colores, menos obviamente el protagonista que lo voy a aplicar en su presencia, como quien dice. Y para platicar un poquito acerca de esto, nosotros podemos aplicar Crystalline en bases blancas, incluso como para hacer técnicas tipo acuarela también. Ahorita les voy a mostrar algunos diseños que ya había elaborado y que estoy segura que a ustedes les puede servir de inspiración, ¿ok? Aquí lo que voy a hacer es aplicar. Recuerden que el amarillo en la psicología del color es alegría, juventud, toda esta parte positiva que nosotros ahorita necesitamos tener y llenarnos de mucha buena vibra. Aquí estoy aplicando. Si se fijan, yo ya lo había comentado en un video anteriormente, él tiene una pequeña viscosidad. Aquí, como lo pueden ver, un pequeño hilo de viscosidad. Es una viscosidad intermedia, lo cual ayuda muchísimo para evitar derrames en el producto. En algunos otros geles que yo he visto en el mercado, son súper ligeros y hace que se escurra muy rápido. Entonces hay que estar limpiando mucho los laterales, tal, para que no vaya a haber levantamientos prematuros. Este no se escurre. Como puedes ver, está preciosísimo. Voy a llevar a lámpara a curar por unos 30 segundos. Y mientras tanto, les voy a comentar algo acerca de los colores. Miren qué hermosos están. Son 8 colores ya actualmente que ustedes pueden estar haciendo efectos con ellos. Estos tienen una sola capa y miren la intensidad. Ahora, si yo quisiera mayor intensidad, lo que tengo que hacer aquí es aplicar otra capita. Vamos a hacerlo, por ejemplo, acá en el azul. Recuerden que el vástago está acá y cuando yo hago este movimiento circular, me ayuda mucho a que se escurra todo el producto completamente.
Entonces voy a aplicar una segunda capa de color, el Crystal Blue. Y miren mayor intensidad que consigo al momento de aplicar otra capita adicional. Fíjense ahora la diferencia, sigue siendo traslúcido, pero un azul muy intenso. Le voy a aplicar una capita adicional a todos y nos vemos ahorita nuevamente. Bueno, mis chamos, aquí así quedarían los colores aplicados con dos capas solamente, ya tienen top coat. Si lo quieren más intenso, lo pueden aplicar otra capa más. Pero yo creo que se ve muy lindo así como tipo gelatina, ¿no? Y así como esos efectos más traslúcidos. Entonces, para concluir y recopilar, Crystalline ya saben que es un gel traslúcido de color y pigmentación estable. En cada envase recuerden que tiene su tapita traslúcida, lo que lo hace súper divertido y diferente de todos los color gel, porque aparte recuerden que es un color gel. Es de viscosidad intermedia, lo que nos ayuda a que no haya derrames. Como pudieron ver, al momento de meter en lámpara nunca se encogió el producto o se contrajo, lo que se coloquialmente llamamos que se arrugó, ¿no? O que se arrugó o algo así. No, este está perfecto. Sobre todo sirve para hacer efectos. Bueno, mis chamos, aquí les muestro algo que pueden hacer o los alcances que pueden tener con nuestros Crystalline. Y como pueden apreciar, fíjense, por ejemplo, las transparencias de este de acá. Cómo se puede ver esta parte como la toronja, el limoncito, cómo se logra ver la transparencia de él. Podemos hacer este tipo de diseños como estos, por ejemplo, ¿ok? Donde tenemos efectos traslúcidos y esto me encanta, se los muestro acá para que los puedan ver todos. Hacer flores en blanco y luego pasar este efecto de brocha y hacer la difuminación con estos colores que son súper fáciles de integrar, se ve espectacular. Ya lo hemos visto anteriormente, pero les quiero hacer la mención para recordarles que esto también se puede hacer con Crystalline. La flor la había hecho yo con totalmente blanco y solo pasé el Crystalline difuminando dos tonalidades. En este caso utilicé el pink y el orange. Aquí utilicé todos los colores para hacer un concepto más colorido, más intenso. Se los voy a mostrar aquí de una por una. Hice una secuencia que si la pegamos pues se ven dos libélulas y utilicé Synergy Gel para hacer como esas burbujitas y luego apliqué el cristal en encima y se ve espectacular. Y fíjense, este que está acá, si ustedes pueden apreciar, da un efecto como de roca, como nacarado, como de algo así, ese estilo. Muy galáctico, muy al estilo, como si fuese esas piedras preciosas, también lo pudiéramos ver como ese punto. Y poder tener un poquito de conceptos para eso, de hecho tengo varios que quiero sacarles a ustedes en video. Si están de acuerdo, déjenme en la cajita de comentarios, de cómo pueden hacer técnicas de ese estilo que estoy segura que puede llamarle muchísimo la atención a sus clientes. Hay muchas técnicas como esta que pueden realizar. En este caso hay algunas que son como de piel de dragón que se pueden hacer con Crystalline. También algo de magma estelar que lo podemos hacer también con este estilo. Entonces, tenemos demasiado jugo que sacarle a este producto, sobre todo al amarillo, que está ahorita dando muchísimo de qué hablar en todas las redes sociales. También si nos vamos a un concepto, por ejemplo, de tercera dimensión que ya tenía elaborado, pueden ver cómo utilizo el Crystalline en un concepto de 3D, donde aquí realmente el protagonista viene siendo el Crystalline. Fíjense que hago en transparente completamente en acrílico cristal este corazón y como pueden ver está totalmente traslúcido. Esto está espectacular, a mí me encanta mucho. También tengo otro concepto que había elaborado, se los pongo por acá para que lo puedan apreciar mejor. Vamos a ponerlo aquí. Tenía uno adicional que había hecho anteriormente y le había hecho como ciertas difuminaciones con el gel. Y luego le pasé Crystalline. Pero también tengo este concepto que es como para el día del amor, la amistad o para cualquier ocasión. Pero fíjense las flores cómo quedaron. Y se ven atrás como una gelatina. Las flores están hechas en 3D, en color o en acrílico ultra white, secado rápido.
encapsulé y pasé Crystalline al final. Entonces sirve para todo tipo de ocasiones. Incluso les voy a mostrar algo que tengo por acá de otro concepto que había elaborado. Y les voy a explicar cómo. Aquí lo que hice fue colocar una capa de color del Aqua. Utilicé el Aqua y el Blue difuminados de los Crystalline, por supuesto. Luego puse Flake It y puse otra capa de color de estos dos tonos. A este le coloqué unas líneas, pero si te fijas, este está con Top Coat y este con Mate. Entonces sí me da un efecto un poquito extraño. Y se los muestro acá cómo se ve de diferente uno con el otro. Miren la diferencia. Y lo que hice fue trabajar el mismo concepto, pero en la parte baja le coloqué el Crystalline Flake It y hice una tercera dimensión. Que si no has visto este video, tengo este video de cómo hacer un girasol. Te invito a que lo veas en mis videos para que puedas empezar a trabajar con él. Ok, ahí está. Les muestro el último diseño que acá está totalmente en blanco y se utilizó el Crystalline color amarillo. Esto lo que hice fue colocar unas pequeñas gotas para dar un efecto de humedad. Bueno, mis chamos, ¿qué les pareció el video? Esto es solo una pequeña probadita. Recuerden que no es un gel de color únicamente traslúcido. Pueden hacer increíbles efectos. Y aquí en el canal de La Chama Nails te voy a presentar diseños que te van a encantar para tu salón. Un fuerte abrazo, mis chamos. Nos vemos la siguiente semana.